en este programa del mundo de la ciencia. ¿Es la llamada revolución de la computadora una locura? Un detector nuclear del tamaño de un reloj de pulsera. Microfichas de computación que hacen el trabajo de los técnicos médicos. En unos pocos años reemplazarán las probetas y el resto de un laboratorio también, y hablando de unos pocos años. ¿Qué es eso de que el tiempo se nos acaba? Cuando lleguemos al año 2000, la computadora pensará que es el año 1900. ¿Cuál es la pregunta? Algunos dicen que eso podría afectar a casi todos los seres humanos y que si no hacemos algo rápidamente, las computadoras de los bancos, de los controles de tráfico aéreo, del manejo bursátil y otros, fallarán al empezar el siglo XXI. Eso y mucho más en el mundo de la ciencia. Es un sonido que no se ha escuchado por más de 65 millones de años. Los científicos creen que estos son los sonidos que hacía un dinosaurio plantígrado. En Albuquerque, Nuevo México, los científicos han reproducido el sonido entrando la imagen de un cráneo de dinosaurio en una computadora. El instrumento simuló los sonidos del aire pasando por su más bien larga abertura nasal, y esto es lo que escucharon. La complejidad potencial de los sonidos sorprendió a los investigadores. La teoría sugiere una vida social más complicada del dinosaurio plantígrado de lo que previamente se creía. Las armas nucleares en manos de agresores y terroristas siguen siendo la preocupación aterradora de la era de la posguerra fría. Sin embargo, científicos de los laboratorios de Sandia en California están reduciendo la amenaza con un revolucionario detector de radiación ajustado a una microficha usando un cristal recientemente descubierto. Habla Ralph James. Cuando el material absorbe los rayos gamma, produce una pequeña señal eléctrica, y esa señal puede ser medida. A diferencia del medidor Geiger, este instrumento identifica también el tipo de material nuclear, en este caso, uranio de graduación. Se vería completamente diferente si fuera otro material más benigno. El instrumento puede vigilar componentes nucleares almacenados a la distancia. El detector se ajusta al tambor que contiene extractos de explosivos nucleares y un transmisor remite la información a los inspectores en cualquier parte del mundo. Los datos vienen directamente a Estados Unidos desde un laboratorio nuclear de Rusia. Al facilitar el rastreo de material nuclear sin necesidad de inspección in situ, esta tecnología está creando un mundo más seguro. Los científicos esperan que, modificando el instrumento, las autoridades de aeropuertos y otros podrán algún día prevenir el contrabando de componentes nucleares por terroristas. Todo este laboratorio médico se reduce a una microficha, con una tecnología similar a la usada en las computadoras, cada vez más pequeña. Aquí, en lugar de electrones, cantidades microscópicas de fluido pasan por miles de diminutos canales. Son células humanas transportadas en canales de aproximadamente el tamaño de un cabello humano. Una vez perfeccionado el método, los laboratoristas no tendrán que circular sangre o químicos en probetas. Con las microfichas multilaterales, controladas por computadoras, bombas electrónicas envían los fluidos directamente a fuentes del tamaño de un grano de polvo, que son los tubos de ensayo del futuro. Con ellos, miles de pruebas pueden practicarse al mismo tiempo en una oficina con resultados inmediatos. En lugar de sacar y enviar sangre al laboratorio, solo se necesita una gota de sangre para el análisis. El beneficio principal puede ser el descubrimiento de nuevos medicamentos, y la microficha laboratorio podría ahorrar tiempo y costos en la búsqueda de tratamientos y medicinas más seguras para enfermedades como SIDA y cáncer. Habla Dale Fox, experto en biocomputadoras. Vamos a tener resultados más rápidos y más económicos. Vamos a ver las peores enfermedades combatidas o curadas. Las posibilidades son infinitas.
huellas digitales en la escena del crimen, por ejemplo. Pruebas instantáneas de alimentos contaminados. Un instrumento manual con la microficha proveerá algún día análisis inmediatos de la calidad del aire. En pocos años, la microtecnología empezará a usarse en los laboratorios. Después de eso, este laboratorio en una microficha podrá ser un artículo casero de uso común más allá de lo imaginable. Otra celebración de Año Nuevo, un paso más hacia el nuevo milenio. ¿Se nos está acabando el tiempo? Me ocupa saber lo que todos esos ceros pueden hacerle a nuestras computadoras. Algunos piensan que en este mundo cada vez más dependiente de ellas, el nuevo milenio puede significar el caos para las computadoras. Ya a comienzos de 1998 hay indicaciones de grandes problemas en el futuro. En Estados Unidos y en otras partes, algunos consumidores con tarjetas de crédito válidas hasta el año 2000 encuentran que las máquinas registradoras de efectivo les dicen que expiraron. Esther Dyson, experta en computadoras, cree que este es solo el principio. Veremos cantidades de estas cosas, creo, no todo va a suceder el 31 de diciembre del 99. Dicho simplemente, muchas computadoras leen el año 2000 en las tarjetas de crédito como 00. O sea, una fecha anterior al 99. En muchos casos, un pequeño cambio de circuito puede solucionar el problema del cambio de milenio. Pero hacerlo en cientos de millones de computadoras es un dolor de cabeza. Algunos bancos ya están reemplazando tarjetas que expiran en el año 2000 con otras que vencen en el 99. Esto difícilmente es una solución satisfactoria. Y este es uno de los miles de propietarios de negocios con una máquina registradora que rechaza las nuevas tarjetas. Vamos a gastar mucho dinero para solucionar un problema realmente estúpido. Los expertos difieren en cuanto al volumen del problema, pero están de acuerdo en que hay que hacer algo y en que la necesidad de acción es más y más urgente. Las computadoras de los bancos tienen que ser arregladas y también las de los hogares, las de los mercados financieros, de corporaciones, las de los aeropuertos y departamentos gubernamentales. Una agencia del gobierno de Estados Unidos encontró que miles de millones de líneas de códigos de computadoras necesitan revisarse y cambiarse. El Pentágono en Washington está rápidamente evaluando su sistema de armas. Miles de millones de dólares se gastarán solo en revisar sus 25.000 sistemas computarizados para el año 2000. Es un problema que potencialmente puede afectar a todos en el planeta. Cuando empieza la carrera para identificar y bien corregir miles de millones de líneas de computación antes del año 2000, los poseedores de tarjetas de crédito están atascados en el siglo XX y se encuentran discretamente invitados a pagar en efectivo. Al declarar 1998 el año del océano, las Naciones Unidas llaman la atención del mundo sobre la conservación marina. Elliot Norse es uno de los 1.600 científicos que pregonan la alarma del medio ambiente. El mar enfrenta serios problemas, muchos más problemas de los que pensábamos. Entre los más urgentes está el de los arrecifes de coral enfermos y muriéndose. Ellos albergan cientos de miles de especies marinas. Por lo menos en 93 países, los científicos han informado de serios daños en los arrecifes de coral. El biólogo James Servino descubrió un nuevo asesino en el área del Caribe. Enfermedad de rápido deterioro. Cuando usted lo mira, parece ácido cayendo sobre las cabezas y el esqueleto disolviéndose ante sus mismos ojos. En las Filipinas, pescadores furtivos que usan una solución venenosa compuesta de cianuro para atrapar peces tropicales vivos también han contribuido a la destrucción de los arrecifes de coral. Acabo de regresar de una inmersión y encontré millas y millas de arrecifes destruidos y devastados por el cianuro. Es como si usted pusiera una cabeza grande de coral en una asadera y la quemara. Además de destruir el ecosistema de los arrecifes, dicen los biólogos, los peces sacados de esta manera a menudo mueren en 6 meses. Otros temibles asesinos del océano surgieron el año pasado. En la costa de Sudáfrica, 2 millones de libras de cangrejos murieron debido a las mareas rojas cálidas o fluorescencias algáceas,
que privan al océano de oxígeno. Y en Estados Unidos, Fiestera, un organismo tóxico relacionado con la marea roja, ha provocado la muerte a más de 1,000 millones de peces. El año pasado, funcionarios sanitarios cerraron más de 30 kilómetros de vías de agua que se vacían en la bahía de Chesapeake, en el estado de Maryland. Cientos de pescadores contrajeron úlceras cutáneas. Los científicos están tratando de descubrir cómo los organismos destruyen los tejidos. Lo que sí saben es que los organismos pululan en aguas contaminadas. Habla la profesora Patricia Moore. Tomamos muchas formas del mar y volcamos mucho en el mar. Según científicos e investigadores, volcamos demasiados desechos animales, pesticidas y otros contaminantes. Creo que la fiestera es un síntoma antes que una enfermedad. La enfermedad es la contaminación que deteriora las aguas aquí. Y por último, las flotas pesqueras han aumentado al doble desde 1970. La continua explotación de los mares por la industria pesquera amenaza cientos de especies que imaginábamos tan abundantes e inmunes a la extinción. No son infinitas. Hay un punto en que todas las cosas simplemente se terminan. Al declararse en 1998 el Año Internacional de los Océanos, los pescadores, los ambientalistas y los gobiernos están reconociendo la urgente necesidad de leyes de preservación ambiental más estrictas y también de más santuarios marinos. Más aún, el público y los gobiernos tienen que actuar ahora para prevenir daños irreversibles en el más extenso de los ecosistemas de la Tierra. En este programa de El Mundo de la Ciencia. ¿Qué es lo que le asusta? ¿Los felinos? ¿Quizás la altura? ¿Tal vez le atemoriza volar? Si usted teme nadar en el mar, puede ser una fobia. Ahora, si usted tiene un terror inexplicable a los insectos o reptiles, la tecnología tridimensional de computación probablemente puede ayudarlo mediante la realidad virtual. En manos de un psicólogo es algo que usted puede superar. Tendremos además los Everglades de Florida en el tour de Estados Unidos, una vertiente como no hay otra. Un hombre, el fotógrafo de la naturaleza Clive Butcher, ha dedicado su vida y su talento a preservarlo. Estas historias más adelante en El Mundo de la Ciencia. Fobia, un temor exagerado usualmente inexplicable e ilógico, ya sea a las alturas o a los felinos, nadar en el océano o simplemente a los espacios exteriores. Las fobias son una condición psicológica que puede inhabilitar, pero si su mayor temor no es la tecnología, la realidad virtual probablemente puede ayudarlo a superar su fobia. Más que un entretenimiento para algunos psicólogos, la realidad virtual es una poderosa herramienta que puede ayudar a superar los temores más profundos. Está dando resultado con estas mujeres. Mi miedo a las alturas me privaba de parte de mi vida. Llegaba al punto de no poder subir y bajar cerros en mi automóvil y tenía muchos otros problemas. Para aquellos con acrofobia, el miedo a las alturas, la realidad es incapacitadora, pero con realidad virtual los pacientes pueden ser insensibilizados. ¿Siente que puede acercarse al borde y mirar? Mientras no salte. Pues no salte. Dentro de su casco, Bárbara está viendo las imágenes generadas por computadora de lo que más le asusta. Hace tiempo que no funcionaba, sí. Sí, que lo está haciendo muy bien. El doctor Ralph Lamson. Por realidad virtual, la persona es llevada a un ambiente con menos señales atemorizantes que en la realidad. Es difícil de explicar, aunque estoy ahí mentalmente, estoy todavía en un ambiente seguro. En las pruebas, el psicólogo Rob Lampson encontró que incluso una sesión es suficiente para empezar ayudando al 90% de sus pacientes. Antes tomaba meses y los resultados eran discutibles. Ahora Bárbara puede confortablemente disfrutar de la vista de altura del puente de la Puerta de Oro de San Francisco. El doctor Lamson y otros creen que realidad virtual llegará a ser una herramienta terapéutica importante.
probablemente en los próximos 2 o 3 años se puede esperar ver esto en cualquier ambiente clínico. Una cura para muchas fobias, desde el miedo a volar al temor a los animales, si usted se siente confortable con realidad virtual. Hasta luego. De hecho, el 2% de las tierras de nuestro planeta sustenta más del 50% de su biodiversidad. De hecho, estas áreas de biodiversidad concentradas son generalmente los ecosistemas ambientales más amenazados. La reciente publicación de Megadiversidad, las naciones biológicamente más saludables de la Tierra, llama la atención sobre la definición de naciones más saludables de la Tierra, no como las naciones del Grupo de los Siete o de los gigantes industriales, sino de los equivalentes biológicos. Las 17 naciones que albergan cerca del 70% de las formas de vida del planeta. La extensa guía de investigaciones enfoca la relación entre todas las plantas y animales vivientes y enfatiza la relación de estas regiones biodiversas con el desarrollo sostenido a largo plazo. Son una fuente inagotable. Nuevos medicamentos, cosechas y otros productos proporcionan los ecoservicios de que dependemos. Limpian el agua y el mismo aire que respiramos. El profesor Edward O. Wilson dirige investigaciones y enseña en la Universidad de Harvard en Boston. Cada especie es una obra maestra de adaptación al medio ambiente y una fuente inagotable de información científica y placer estético para la humanidad. Muchos estiman que la biodiversidad es crucial para la supervivencia de la humanidad. Conservación Internacional, una entidad sin fines de lucro de Washington, D.C., destaca por llamar la atención y promover la investigación científica en muchas regiones. El doctor Russell Mittermeier dirige la iniciativa. Así como los países del Grupo de los Siete concentran la mayoría de los recursos económicos del planeta, los llamados B17 reúnen más de los 2/3 de la biodiversidad del mundo de sus recursos biológicos. O sea, no solo es una mayor responsabilidad, sino una gran oportunidad en términos económicos. Más de la mitad de los bosques del planeta han desaparecido ya y siguen desapareciendo a una tasa alarmante. El proceso se ha convertido en uno de los tópicos fundamentales de la conservación del medio ambiente. La selva tropical húmeda, donde se origina la mayoría de las especies, ha decaído ya en un 50%. Y otro 1% es eliminado anualmente. Los arrecifes de coral han disminuido un 10% y un gran porcentaje del resto está en peligro. Como resultado, estamos destinados a perder tanto como el 20% de todas las especies del planeta en los próximos 30 años. Tenemos que hacer algo al respecto. Para evitar lo que él cree que sería la más grande pérdida de vida en el mundo desde el final de la edad de los dinosaurios, tenemos que revertir nuestro dominio y destrucción y proteger el hábitat vital de los países de megadiversidad. El número de especies endémicas, las que se encuentran en un solo país en particular y no en otros, es el criterio principal para identificar un país de megadiversidad. El endogenismo de las plantas es el factor más importante, ya que la mayoría de las otras formas de vida depende de ellas en alguna forma. Debido a la diversidad de los ecosistemas marinos, ellos también son esenciales para calificar a una nación como país de megadiversidad. Hay 7 países de megadiversidad en las Américas, productos de las más extensas áreas de hábitat natural en el mundo. Brasil, con 7% de todas las especies de plantas endémicas de su territorio, encabeza la lista de 17 países. México es 4º en especies de plantas endémicas y 2º en reptiles. Los sistemas de islas y archipiélagos, incluyendo los de Indonesia, Australia y Madagascar, han evolucionado separadamente estimulando la existencia de un gran número de especies endémicas. Madagascar tiene 32 especies de lemures que no se encuentran en otras partes del mundo. El conocimiento científico de la biodiversidad está todavía en embrión. Cerca de 1,5 millones de especies de organismos vivos se han descrito hasta ahora, aproximadamente cerca de 1/100 del total, 100 millones de especies, supuestas a compartir el planeta. La mayoría se encuentran en los países de megadiversidad. Según los conservacionistas, la megadiversidad, mucho más que un concepto, es un llamado al reconocimiento y a la acción, capital para la sobrevivencia a largo plazo de todas las formas de vida en la Tierra.
Escuchen la música de los Everglades de Florida. El más extenso reducto subtropical silvestre que queda en los Estados Unidos continentales, con cerca de 10.000 kilómetros cuadrados de tierra pantanosa rica en vegetación. Muchas islas bajas con abundantes matorrales y árboles, combinadas con un clima suave y agua abundante, hacen de estos espacios abiertos un ambiente ideal para garzas e ibises, así como para los caimanes, muchas especies de culebras y tortugas, peces y pequeños mamíferos. Protegido por la ley desde 1947, el 1,5 millón de acres que forman el Parque Nacional Everglades cumplió recientemente 50 años, una exótica y hermosa sabana que alberga varias especies en peligro de extinción. Hoy Everglades lucha a sí mismo por su existencia, medio ambiente amenazado por el desarrollo y destruido lentamente por la contaminación. El fotógrafo de la naturaleza, Clyde Butcher, ha dedicado su vida a salvar los Everglades. Mi relación con los Everglades es casi indivisible. Menciona salir a verlos ahí. En el Parque Nacional Everglades del sur de la Florida, Clyde Butcher nunca se siente solo. ¿Quién es Clyde Butcher? Un loquito suelto en los Everglades. Algunos me ven como un naturalista. Usted sabe, un ermitaño de los pantanos. Él es eso y mucho más. Clyde Butcher es uno de los fotógrafos de la naturaleza más conocido de Estados Unidos. Aquí en este antiguo río de pastizales, envenenado por las aguas servidas de las granjas y ahogado por la creciente población humana de Florida, él trata de preservar los Everglades con su vieja cámara gigantesca y sus fotografías inspiradoras. De tanto en tanto estalla un relámpago y uno siente algo. Usted sabe, pequeñas luces en la punta de sus dedos. Se le eriza el pelo y uno se siente casi en los albores. Y cuando eso sucede, Clyde Butcher toma una foto. La gente me pregunta cómo lo hago, y no tengo idea de dónde me viene, salvo del corazón. Clyde Butcher y su esposa vinieron a los Everglades con sus corazones destrozados. En 1986, su hijo fue muerto por un conductor borracho en el Día del Padre, y Clyde Butcher trajo su cámara y sus problemas a los pantanos. En medio de la soledad no había gente que me molestara. Fue realmente un proceso curativo estar solo. Todavía lo es. Uno puede ver las olas de mi corazón piando en el agua. En 1947, el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, declaró a los Everglades Parque Nacional, citando una escritura bíblica apropiada. Él me trajo a las aguas tranquilas y restauró mi alma. Clyde Butcher entiende el significado. Me siento parte de esto cuando estoy allí. Y pienso que por esto los saurios no me inquietan y las culebras no me inquietan. Clyde Butcher tiene 55 años. Nació en California, donde se hizo fotógrafo profesional. Aquí, en Florida, vino a ser un artista. Mi intención es mostrarle a la gente la belleza de esto. Algo por lo que hay que luchar para salvarlo. Que no todo sea perdido. No todavía, pero los Everglades están en peligro. Los biólogos dicen que el 90% de las aves que vivían aquí se han perdido. Algunas se fueron a otros sitios, muchas murieron. Al celebrar 50 años, algunos se preguntan si el parque llegará a los 100. Clyde Butcher se siente optimista. En 15 años de caminar por los matorrales, nunca he encontrado a otra persona. Es como un océano de pastos que sigue, sigue y sigue. Clyde Butcher es una prueba viviente de que la gente y los Everglades pueden coexistir. Thank you.
es un sonido que no se ha escuchado por más de 65 millones de años. Los científicos creen que estos son los sonidos que hacía un dinosaurio plantígrado. En Albuquerque, Nuevo México, los científicos han reproducido el sonido entrando la imagen de un cráneo de dinosaurio en una computadora. El instrumento simuló los sonidos del aire pasando por su más bien larga abertura nasal, y esto es lo que escucharon. La complejidad potencial de los sonidos sorprendió a los investigadores. La teoría sugiere una vida social más complicada del dinosaurio plantígrado de lo que previamente se creía. Las armas nucleares en manos de agresores y terroristas siguen siendo la preocupación aterradora de la era de la posguerra fría. Sin embargo, científicos de los laboratorios de Sandia en California están reduciendo la amenaza con un revolucionario detector de radiación ajustado a una microficha usando un cristal recientemente descubierto. En este programa del mundo de la ciencia, ¿es la llamada revolución de la computadora una locura? Habla Ralph James. Cuando el material absorbe los rayos gamma, produce una pequeña señal eléctrica, y esa señal puede ser medida. A diferencia del medidor Geiger, este instrumento identifica también el tipo de material nuclear, en este caso, uranio de graduación. Se vería completamente diferente si fuera otro material más benigno. El instrumento puede vigilar componentes nucleares almacenados a la distancia. El detector se ajusta al tambor que contiene extractos de explosivos nucleares y un transmisor remite la información a los inspectores en cualquier parte del mundo. Los datos vienen directamente a Estados Unidos desde un laboratorio nuclear de Rusia. Un detector nuclear del tamaño de un reloj de pulsera. Microfichas de computación que hacen el trabajo de los técnicos médicos. En unos pocos años reemplazarán las probetas y el resto de un laboratorio también, y hablando de unos pocos años. ¿Qué es eso de que el tiempo se nos acaba? Cuando lleguemos al año 2000, la computadora pensará que es el año 1900. ¿Cuál es la pregunta? Algunos dicen que eso podría afectar a casi todos los seres humanos y que si no hacemos algo rápidamente, las computadoras de los bancos, de los controles de tráfico aéreo, del manejo bursátil y otros, fallarán al empezar el siglo XXI. Eso y mucho más en el mundo de la ciencia.